El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, reconoció que lo que pasó el domingo no fue una ola, fue un tsunami que barrió con toda la oposición. Se pone reflexivo, dice que la elección ya pasó, que hay que trabajar, que seguramente surgirán grandes liderazgos en el escenario de la política, porque todo va a cambiar, ya no está López Obrador. Atribuye la fuerza lo que pasó en esta elección del domingo a la figura de López Obrador, sin tomar en cuenta que esto fue un factor que ya va más allá de López Obrador, pero bueno, de manera simplona así lo ve Guillermo Valencia. Pero bueno, pues llegó un... Este no fue una ola, ¿no? Un tsunami ahí. Pues hay que trabajar. Pues que ya pasó, la elección ya pasó. El tsunami ya pasó. Después de la tempestad viene la calma y creo que emergerán grandes liderazgos. ¿Por qué? El escenario de la política mexicana no será el mismo con un presidente como López Obrador, allá no estando el presidente López Obrador. Obviamente, ya no estando el presidente López Obrador todos los días, porque realmente no es Morena, o sea, no es la fuerza de Morena, es la fuerza del presidente López Obrador. Y ya no estando él, todo va a cambiar. Y el PRI, pues nosotros vamos a trabajar en eso, en construir desde Michoacán la mejor versión del PRI.